¿Quiere aprender contabilidad? Esta es su oportunidad. Hoy hablaremos del de ciclo contable. Cuando hablamos de ciclo contable, nos referimos al conjunto de fases que se repiten en cada ejercicio económico durante la existencia de la empresa. Es el registro de todas las operaciones económico-financieras que se han efectuado en dicho periodo. Este ayuda a mantener toda la contabilidad uniforme y a eliminar errores. Entonces, ¿cómo funciona? Este es un ciclo que funciona para organizar el flujo en una cadena cíclica de pasos que están diseñados para reflejar la forma en que los activos, el dinero y las deudas han entrado y salido de un negocio. El ciclo puede basarse en cualquier duración de tiempo. A esto se refiere su nombre, periodo contable. Por lo general, suele durar más de un mes, un trimestre o un año. Ahora, las cuentas que se ocupan en los ingresos y los gastos vuelven a cero al final de cada ejercicio económico, mientras que las cuentas que muestran un activo, el pasivo y el capital se arrastran de un año a otro. Este ciclo tiene ocho pasos contables. El estado financiero que se prepara hacia el final de cada ciclo es útil para mostrar la fuerza con la que el negocio ha funcionado durante cada periodo de tiempo. Ahora, entendamos cada paso. Primero, este ciclo empieza con las transacciones. Aquí cualquier tipo de transacción financiera, desde que se realiza la compra o la venta de un activo hasta el pago de una deuda, puede iniciar el ciclo contable. No olvides suscribirse a este canal, dele un me gusta a este video y aprenda contabilidad con nosotros. En otras palabras, la empresa dispondrá de un determinado patrimonio que aparecerá plasmado contablemente en el balance. Después se da el segundo paso, que es el registro diario. Aquí nosotros los contadores analizamos las transacciones y anotamos. En nuestro libro de, de registros electrónicos correspondientes. El tercero, la publicación. En este paso, las entradas del diario son transferidas a un libro mayor, en donde se registran todas las cuentas de la compañía. Ahora, los incrementos de activos, derechos y bienes se anotarán en el debe y las disminuciones en el haber. Las variaciones de pasivo, obligaciones y deudas funcionan justo al revés. Para entenderlo mejor, un incremento representa una anotación en el haber y una disminución en el debe. En cuarto lugar, tenemos el balance de comprobación. En este se prepara la lista de todas las cuentas de la empresa al final del periodo contable. Normalmente es un año o un trimestre, pero se puede hacer hasta de un mes. Como quinto punto es la hoja de trabajo. A menudo los cálculos del balance de prueba no equilibran con la precisión los libros y en esos casos los cambios se hacen en una hoja de cálculo. Por este hecho se realiza cualquier cambio que ayude a reflejar la imagen fiel de la empresa. En el sexto paso están los ajustes de los registros del diario. Aquí las cuentas están equilibradas. Nos ayudan a comprobar que no hemos cometido errores en las anotaciones efectuadas. Luego los ajustes se anotan en los diarios al final del ejercicio contable. En el séptimo paso se encuentran los estados financieros en donde los saldos corregidos se utilizan luego para preparar los estados financieros de la empresa. Y el octavo punto del ciclo es el cierre de libros. Aquí se toma un cierre basado en los registros ajustados del diario. Se cierran los libros y se reinicia el ciclo. Ahora, una vez visto los ocho puntos, debemos entender la contabilidad y el manejo de libros. Tenemos los controles internos. Este control sirve para desplegar, medir y monitorear los recursos de una empresa. Esto nos ayudará a prevenir el fraude y llevar un registro de libros con valor de los activos. Después tenemos la contabilidad de doble entrada. Aquí se puede registrar las transacciones dos veces como débito y como crédito. Un ejemplo de este caso sería, si su negocio compra una mesa de 50 dólares, una cuenta de débito aumenta en 50 dólares y una cuenta de crédito disminuye en 50 dólares. Y, por último, tenemos las cuentas malas o deudas malas, los bad debts. Estas son, las que no pueden o no tienen probabilidad de recuperarse, ya que son inútiles para el acreedor o prestamista, que las cancela como un gasto empresarial. En resumen, la importancia del ciclo contable es que la información que nos aporta sobre los resultados de nuestra empresa nos capacita para poder tomar mejores decisiones estratégicas, para que los cambios constantes del mercado, la tecnología y la competitividad no nos superen y podamos mejorar. La clave puede ser diseñar las estrategias más rentables y minimizar el riesgo lo máximo posible. Saber la estabilidad económica, solvencia de la organización, la tendencia de los gastos e ingresos nos permite poder realizar estimaciones de los resultados que vamos a obtener en el futuro. Podemos identificar y eliminar las actividades que no aportan con beneficios suficientes y aprovechar aquellas que nos generan un valor añadido. No hay nada mejor que mostrar una imagen fiel de nuestra empresa. Si nuestras cuentas no son reales, además de incurrir en un delito, en el fraude, estamos condenados al fracaso. Es por eso que le invito a que se suscriba a este canal de León, me gusta a este video y aprenda contabilidad. La contabilidad en Estados Unidos eficiente, honesta. Esta es para usted, para que su negocio crezca y no tenga límites. Aquí, le espero en el próximo video. Muchas gracias.